llegó el primer invitado a la 17ª edición. El Rey de Reyes aparece, grande como es. Aquí no necesitamos más que el talento de un gigante del espectáculo. Con la sangre lista para el desafío, mi Psycho Clown. La consentida Fabi Apache.
Salvora, de la aventura y obviamente una. ¿Qué quiere el público? Beso, beso, beso. Hoy viene vestida mejor que nunca. Señoras y señores, reciba lo que es con él. ¿Cómo no, Pepe? ¿Cómo no? Señoras y señores, lucharán a una caída en relevos mixtos de locura. Señoras y señores, estamos felices de estar con ustedes compartiendo 17ª edición del Rey de Reyes 2016. En el encuentro que abre justamente nuestro programa, lucha de relevos atómicos de locura, con Arturo Rivera, con Leo Riaño, con el maestro Alberto, el patrón de la producción, Alberto Guerra, Toño Hernández en la codirección y todo un equipo lleno de talentosos técnicos para llevarles a ustedes esto, la lucha libre triple A. Leyenda del micrófono. Pues no sé quién le habla, pero ya empezó la función. ¡Ah, qué agasajo estar en este tipo de eventos! Que hacen que uno recuerde tantas cosas. En marzo de el año pasado se nos adelantó Pedrito Aguayo. Y hace unos años más, también en marzo, recordamos la partida de Abismo Negro. Ya leyendas. La Pimpi, como salió vestida de novia, quiere marido a la brava. No se va a detener. Mientras que su rival Mamba está defendiendo, tiene la esperanza que el J Balvin de Jalapa al fin se peguen como animales. Bueno, pues ahí está ahora la reina de reinas y su más acérrima rival, Fabi Apache. Taya es una luchadoraza. De Fabi, ¿qué podemos decir? Ha completado el ciclo que todos luchadores quisieran. Campeona, giras, ha ganado cabelleras, ha perdido, quitado máscaras. En fin, es una luchadora completa. Se le vino el mundo encima, Riaño. Así es, Rudísimo Rivera. Señoras y señores, niños y niñas, pongan atención. Transmitiendo desde San Luis Potosí para todo el planeta Tierra, 2-1, técnica de la gandalle, pero observen lo que está haciendo la famosísima Fabi Apache. Provoca la equivocación al mero estilo del Gordo y el Flaco Mamba sobre la bellísima reina Taya. Y ojo con las tijeras voladas sensacionales de esta mujer que lleva más de 15 años como luchadora profesional. Amenaza con volarse, cae en amenaza. Bien, Fabi Apache luciendo espectacular. ¿Y qué me dicen de Octagon Junior? Este hombre que debutó con este personaje hace menos de un mes. La patada a la Filomena fue buena en todo lo alto, pero se encuentra al mitad hombre, al mitad bestia. Este es Taurus Jesus. Adelante, Arturito, adelante, te escuchamos. Bueno, pues. ¿Sabes que dijeron bestia, mande? No, tú no. Aquí tienen a Taurus.
gurú sobre la plataforma. Efectivamente. Qué luchadorazo, ¿eh? Increíble. Es un hombre que ha entregado una dimensión diferente de la lucha libre. Ahora atacando a sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Todos. Absolutamente todos. Bueno, estamos viendo a Mamba también ingresar para castigar a Fabi Apache. Viejas enemigas, viejas rivales. Talla. Pobrecito, mascarita sagrada. ¿Por qué, no tiene Taurus? Ve, intenta hacer algo. El otro se divierte a sus costillas. Así es, lo tiene sometido a mi paisano de San Pedro Tlaquepaque. Saludos a toda la República Mexicana. Gracias por estar siempre en la sintonía de la lucha libre Triple A. Buster para castigar al técnico. Taurus está haciendo un gran trabajo, bien plantado, con idea, con argumentos luchísticos de poder, como deben comportarse los luchadores hoy por hoy. Entendemos perfectamente que son 3 contra 3, no empecemos con la contabilidad incorrecta. 4 contra 4, cierto, 4 contra 4. 3 y medio. O bueno, también siendo más correctos. Ahora, el contraataque es de los rudos. Taya continúa, avasalladora, y esta mujer insaciable, Mamba, castigando a la famosísima diva de Torreón, la Pimpinela, Leo Rian. Así es, queridísimo hermano, el ídolo de Ojo de Agua. Mientras tanto, el castigo es para este hombre conocido como Mascarita Sagrada. Lo llevan de un lado a otro, girando 360 grados una y otra vez, como si estuviera en el carrusel con Jaime Palillo, con Cirilo y con toda la banda. Pero aparece la mujer de naranja con negro que usted observa. Ella es Fabi Apache. Mientras tanto, Taya, la mujer de Canadá, anda sensacional, la impulsa a las diagonales en este paralelogramo rectángulo equilátero, o sea, en este cuadrilátero con historia y tradición de la caravana estelar Triple A. Este ventazo sensacional que forma de iniciar desde la Plaza de Toros el paseo, cuando aparece el castigo por parte de este que es Psycho Octagón Junior. También vemos a Mascarita Sagrada. Pimpi está sufriendo desde la esquina, y el rudo también. No, yo por qué voy a sufrir, al contrario, entre más tundan a los técnicos, ay, se regocija mi alma. Imagínense lo que es ser bravo en esta Plaza de Toros. A caray, el paseo. Antes de la lucha, desembarcaron al ganado bravo, a los toros. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Cabón Junior? Saltó de la tercera, le enredó el cuello a Taurus de una manera fenomenal. Parece que es reacción de los técnicos. Ya para acabar, y Taurus, para demostrar que es muy valiente, agarró a zapes a los toros. Bueno, pues entonces vemos y observamos claramente que Pimpi vuelve con toda la atención del público sobre su mano derecha, claro. ¿Por qué la defiende el hijo del Tirantes? Es el reglamento. ¡Oh, qué sorpresa! Es el reglamento, Jesús. El reglamento marca que tomar de la cabellera es ilegal, Leonardo Riaño. Por eso limpió. Y luego con el, claro, que está el crepé. El peinado de salón que luce Mamba no es, por supuesto, de lo más barato que hay. No, el alaciado cuesta un mineral. Y no muestra ningún respeto Pimpinela Escarlata al respecto de este tipo. Ahora resulta que saben mucho de corte y confección y de estética. Se trata del reglamento, Leo Riaño, no confundas al público. Uno tiene hijas. Uno tiene hijas, Leo. Eso es cierto. Entonces, yo aún no. Vámonos, señoras y señores, de lado a lado, sur a norte, norte a sur. Observen la agilidad que con la que aparece este que es Octagón Junior. La patada a la Filomena castiga a la bellísima güera, a la perrita del mal. Y esta bella dama de San Luis Potosí está atenta. Taurus, un hombre que pesa más de 100 kilogramos. Digo hombre, digo bestia, ya no sé ni siquiera qué es. Pero ¿qué me dicen de Octagón Junior? Este ser humano que apenas llega al 1.70 de estatura, pero tiene una agilidad nunca antes vista. Parece que se comió boligoma y pasa por encima de la tercera cuerda. Está dominando a Taurus, el humano dominando a la bestia. Sobre la tercera, tijeras voladas espectaculares, Rudo. Impresionante la velocidad de Octagón Junior. Vea nada más, vanagloriándose. Este Octagón Junior ha caído con el pie derecho, en serio, ¿eh? Y aquí está Mini Psycho con Mascarita Sagrada en un palmo de terreno.
le impacta con las de canguro, proyección a la esquina, se quita perfectamente el tapatío. Mascarita sagrada que lo relataba Jesús, ha visitado más países que presidente de Estados Unidos. Vean nada más todos los giros para con estas tijeras lanzar a su rival, que no se levanta, está mareado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué poesía en el aire! Y ahora el encuentro que estábamos esperando esta noche, sobre todo entre ellas, la amazona mexicana Fabia Pache en contra de la de Victoria de la Columbia Británica, la güera loca, espalda, 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 solamente dos. Y el alegato de Fabi es que solo cuenta lento para su causa, pero eso ya pasó. Palanca, palanca el brazo, castiga duro a la reina del fitness, pero ingresa justamente Mini Psycho Clown. Ahí viene mi paisano, el ídolo de todos los niños, auténtico ídolo. Giro, giro para satélite y luego entonces la mini cerrajera. Y ahora hay una doble combinación de dolor. Someten a Taya, someten a Psycho y ahora besan a Taurus, pero se va encima Mamba, se quita de problemas y comienza a deshacer este nudo y castigo, este combo castigo, que por momentos puso en peligro a los rudos de Orreán. Estoy de acuerdo contigo, Jesús Zúñiga. Mientras tanto, por encima, vámonos desde el paralelo rectángulo equilátero. Mientras tanto, Mascarita Sagrada recibiendo el castigo por parte de Mini Psycho Clown. Observe nada más, se lo lleva a pasear en la auténtica rueda de la fortuna. Va a volar, permiso para despegar. Un solce afirmativo. Vuelo, vuelo, vuelo sensacional. Y trasladamos las pupilas al centro del campo de batalla, donde aparece la experiencia de Fabia Pache sobre la fortaleza de esta bestia conocida como Taurus. La bajan de la nube en la que andaba. Al fondo aparecía la Pimpi, la mujer que debutó el 15 de junio del año de 1988. ¿Y qué me dicen de la Super Fabi? Por encima de la tercera proyecta. Va a volar, va a la segunda, va a la tercera. Se encienden los focos rojos, suenan las alertas. ¡Fuego, fuego, fuego en San Luis, rudísimo! ¡Qué bárbara! ¡Qué manera de arriesgar! Y sigue lucha femenil con la Pimpi Taya. ¿Dónde vas, corazón? Ah, no, no, mira, la Pimpi, hacer lo que sabe, a la one, a la two, a la three, y a la vámonos, y a la pim, pom, porra, Octagon Junior, aguas, mamá, aguas, ay, en el centro del alma, le clava las estacas. Y ahora Mamba escapa, Mamba tiene capacidad para vencer a cualquiera. Y ahora tiene al luchador más sorprendente que hay en el bando técnico. Entonces, oh, le acomoda unas tijeras voladoras para ponerla contra las cuerdas. Y desde ahí que pretende, vamos a observar detenidamente qué prepara Octagon Junior. Oh, Frog Splash, lo hace una vez, pero sube una vez más. Lo hará una segunda, pide el apoyo del público, este se lo regala y ahí viene ahora. ¡Oh! 4-5 entra Splash, 1, 2 y 3. Señoras y señores, esta sería la primera victoria en evento grabado para la televisión, en evento grande para Octagon Junior. A tan solo un mes de su debut, está consiguiendo su primera victoria grande y el beso de Pimpi, por supuesto. Este es el público que está viviendo el Rey de Reyes.